Chavales, ¿qué tal estáis? Soy CanferelGamer y tenemos aquí otro vídeo de Pokémon GO. Bueno, tenemos dos eventos nuevos. Uno ya ha empezado esta mañana en España, en Europa, y empezará dentro de poquito en las Américas. Vale, ahora diré todo lo que trata de ese evento, que ya lo anunciaron en su día. Os voy a decir todo: Spawn, Raids, Bonus y demás. Tiene muy buena pinta, yo he salido a jugarlo y tiene muy buena pinta. Ahora diré qué Pokémon salen. Está muy bien el evento, ¿vale? Y encima activa un nuevo Pokémon, que os diré todo de este evento, que ya está activado. Y luego, otro evento que será el fin de semana, que es lo mismo, os diré la fecha, los bonus, en qué consiste y todo, ¿vale? Tiene muy buena pinta estos dos eventos, sobre todo el primero. Así que, ¡allá vamos! El primer evento se llama Un descubrimiento muy lento. ¿En qué consiste? Bueno, para empezar, activan a Slowpoke de Galar, ¿vale? Tanto Slowpoke como Slowbro de Galar lo activan en Pokémon GO con este evento. Bueno, ¿en qué consiste este evento? Bueno, pues aparecerán Pokémon que son lentos. Y bueno, aquí os digo los Pokémon que más salen. Mira, Psyduck sale muchísimo, está muy bien porque tiene Shiny. Tanto Psyduck como Slowbro aparecen mucho en este evento. Así que si no tenéis ningún Shiny, dale caña porque lo podéis conseguir. Slowbro aparece de muy en cuando. También aparecen varios Grimer, varios Slakoth. Vigoroth aparece pues también como Slowbro de muy en cuando. Gulpin, atención con este, ahora diré por qué, ¿vale? Y Spoink, que tiene su forma Shiny. Tanto Psyduck, Slowpoke, Grimer, Slakoth o Spoink tienen su forma Shiny, así que atentos con ellos. Lo que dice de Vulpin, bueno, para una vez que consigamos a Slowpoke Galar, que ahora diré cómo se consigue, te lo tendrás que poner como compañero a Slowpoke Galar para evolucionarle, ¿vale? Y no solo eso, también tendrás que conseguir 30 Pokémon de tipo veneno, ¿vale? Teniendo a Slowpoke Galar de compañero. Y Vulpin, que es de tipo veneno, te va a ayudar mucho a conseguir esa evolución a Slowpoke de Galar, al igual que Grimer, ¿vale? Los dos te ayudarán mucho, ¿vale? Para conseguir a Slowbro de Galar. ¿Veis? Nuevos Pokémon. Slowpoke de Galar, Slowbro y luego ya está Mega Slowbro, que aparecen Megas en Pokémon GO en las Raids. Bueno, estos son las Raids. Vale, de nivel 1 pues está Slowpoke de Galar, Grimer de Alola, Shellder, que tiene su forma Shiny también, Sinx y Timburr. De nivel 3, Snorlax, que tiene Shiny, Slowking, Slaking y Toxicroak. Y luego de Mega solamente está Mega Slowbro. A partir de ahora nada más que habrá una Mega activa por incursión. Nada más que habrá una Mega activa, que en este caso será Slowbro. Bueno, atención con esto. Misiones de campo, que está muy interesante esta parte. Misiones de las paradas. Tendremos atrapa 8 Pokémon de psíquico o de agua. Vale, estas dos misiones dará a Slowpoke. Luego, para conseguir a Slowpoke de Galar, es evoluciona 3 Slowpoke, que está muy bien, es muy facilita, o ganar una incursión en menos de 60 segundos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tú tienes esta misión, ¿vale? La de ganar una incursión en menos de 1 minuto, y una vez que empiece la raid, la incursión, tienes que derrotar a ese Pokémon que tú tengas en menos de 1 minuto. Así que si la quieres hacer por esa vía, coger una raid de nivel 1 y ya está. O si quieres hacer una raid de nivel 3 o más, que seáis mucha más gente, ¿vale? El caso es hacer una raid en menos de 1 minuto. Evoluciona un Pokémon, te dará una Roca del Rey para evolucionar a Slowking. Evoluciona un Pokémon de tipo psíquico, dará o encuentro de Slowpoke o encuentro de Shellder, ¿vale? Evoluciona un Slowpoke, también te dará 20 Mega Energía de Slowbro. Está muy bien esta misión también. Da a tu amigo 3 golosinas, dará un Gulpin y luego gana una incursión en medio de 10 minutos, un Slakoth. Luego seguimos también con la misión de hoy, ¿vale? Que aparece a la izquierda, ¿vale? Una de las misiones para la izquierda. Esta es muy fácil. Si conseguimos conseguir atrapar un Slowpoke, evolucionar a Slowbro y luego a Slowking y también conseguir un Slowpoke Galar, nos darán una camiseta de Slowpoke, 30 Ultra Balls y 3.000 puntos de experiencia. Esta es muy facilita ya que Slowpoke hay un montón y evolucionándolos se consiguen fácil a Slowbro y a Slowking. Y luego, Slowpoke Galar, lo que os he dicho antes, o hacer una misión de una raid de menos de 1 minuto o evolucionar de ese Slowpoke, que es la vía más fácil, más rápida. Tenemos nuevas pegatinas, ¿vale? Ahí de Slowpoke también. Y luego un pack de eventos gratuito, que no costará ninguna moneda, con 20 Pokéballs, 10 Super Ball y una Roca del Rey. También tendremos por de pago en la tienda, pues sombrero de Slowpoke, camiseta de Slowpoke y igual, tanto para chico como para chica. Por un lado, lo que os he comentado, este evento que está muy chulo, que es de Slowpoke, ¿vale? Ya os he comentado cómo se consigue a Slowpoke de Galar, la evolución, las megas, los bonus, todo, ¿vale? Tiene muy buena pinta, así que aprovechar, ¿vale? Para conseguir el máximo de Shinies, que al final es lo que más buscamos todos. Y luego, la segunda parte del vídeo es esta. Próximo fin de semana especial
de incursiones. Ganad bonos de caramelos y caramelos plus plus y encontrad más incursiones. Bueno, os digo en qué consiste este evento, ¿vale? Prepararos para un fin de semana especial de incursiones en el que podéis ganar bonos de caramelos, ¿vale? Sí, lo que hemos dicho antes, encontrar más incursiones. Fecha, es este finde. Desde este sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, hasta el domingo 13 de junio, a las 8 de la tarde. Bonus, al atrapar Pokémon, tanto sea salvaje o lo que sea, conseguiremos el doble de caramelos. Está muy bien. Si te ha dejado algún Gible de misión o algún quiere, o lo que sea, pues cada Pokémon que atrapes tendremos doble de caramelos por captura. Luego, los entrenadores de nivel 40 y demás hacia arriba tendremos tres oportunidades de obtener caramelos plus plus por atrapar Pokémon. Es decir, que nos darán un triple de caramelo plus L al atrapar Pokémon. Y luego habrá más raids, más incursiones, incluidas las incursiones de nivel 5 y mega incursiones. Así que habrá muchas más raids. Sobre todo, pues habrá los Regis y Mega Slowbro. Os recordamos que Regirock, Regieye y Registeel aparecen en las incursiones hasta el día 17, ¿vale? Sí que queda todavía 10 días para que se vayan los tres Regis. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la información que os he dado sobre los eventos de tanto Slowpoke como el fin de Raid, ¿vale? Seguramente mañana haga un vídeo saliendo yo a jugar a la calle, que tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión, después de mucho tiempo, salir a la calle y conseguir todos los Pokémon que pueda del evento y a ver si me sale algún Shiny. Os explicaré un poco como un gameplay jugando al evento de Slowpoke de Pokémon GO y a ver qué Pokémon aparecen, las Raid, haciendo alguna Raid, seguramente algún Snorlax, a ver si me sale Shiny. Consigue registrando pues también a Slowpoke y a Slowpoke Galar, perdón, y Slowbro Galar, como decía antes, que tienes que tener a Slowpoke de Galar de compañero y atrapar 30 Pokémon de tipo veneno para evolucionar a Slowbro de Galar, ¿vale? Así que nada, mañana subiré ese vídeo, seguramente saliendo a la calle y haciendo todo eso que os acabo de contar, ¿vale? Espero que te haya gustado este vídeo, porfa, deja un gran like que me va a hacer mucha falta, suscríbete y activa la campanita que es muy rápido todo. Gracias por todo y un saludo. ¡Hasta luego! Thank you.